¿Qué te hace tu papá? Me toca el pompis. Sí. Pregúntale si es por fuera o por dentro del pijama. Vale. Buenos días. Les presento a Melissa Sayá, fotógrafa. Así que cuento con ustedes para que se sienta a gusto. Es mejor que no empiece con violaciones o pedófilos. O nos dices que te explota o no dices nada y a final de este año, como eres guapa, te harán hacer de puta. Cuidado. Cambio de programa, nos vamos todos. Una madre ha secuestrado a su bebé. ¿Y el coche? ¿Dónde está el tercer coche? Hay que cubrir Belleville y solo tenemos dos coches. ¡Mierda! ¡Policía, abran la puerta! ¡Cuidado, menores! ¿Dónde están los niños? ¡Cálmale, cálmale, venga, vamos! Y yo solo la veo sacando fotos clic, clic, clac, clac cuando hay niños llorando, coño. Me toca los cojones, no hacemos solo eso. Es mucho más complejo. Policía, buenos días. ¿Puede enseñarme su documentación? Lleva una hora llorando, no sé qué hacer, ya no puedo más. ¿Le sacude a menudo? A ver, sí. ¿Y cómo se explica que su primer hijo siempre estuviera tranquilo por la noche y el segundo no? Porque al pequeño no le hago pajas todas las noches. ¡Bajan, bajan! Llevamos media hora esperando. Ya, sí, pero hemos llegado. ¿Me presentáis una invitación para mí? ¿Napoleón? ¡Julio César! Quiero ir al internado con Clemence. ¿Por qué? Porque papá me quiere demasiado. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Crees que no veo que estás en Facebook? ¿Eres mi jefe? No, pero ¿tengo yo... que rendirte cuentas? La señora se expresa. No me digas lo que tengo que hacer ni te metas en mi vida. No te lo repetiré las veces. ¡Policía, levante la mano! Tenemos una plaza para su hijo. No podrán estar los dos. Una llamada es todo lo que tiene que hacer. No puede intervenir en todos los casos. Por muchos casos que resolvamos a diario, no vamos a conseguir cambiar el mundo. Y eso se me queda dentro, es lo que me corroe. No puedo más.